Hello. Hi. You guys hear me? Hello, teacher. Hello, Are you teacher. hi, Candy? Hi. Hi. All right, very good. Hi. Hi, Cesar. Hi, Marco. Hello. All right. Hi, good evening. Good evening. How are you today? Very good. Excellent, very good. Hi, Ruben. Hi. How are you, Ruben? I'm very happy. Excellent. Are you driving, Ruben? Yeah. Oh no, be careful, okay? Good All right, very good. Hi, Noemi. Hola. ¿Qué tal? Bien, gracias a Dios. No me Bien, podía bien. conectar. ¿Y eso? No sé. Y ahí iba a cuidar, a auxilio iba a pedir cuando me salió la ventana. Ah, bueno, qué bueno. Sí. ¿Qué tal su día? ¿Todo Gracias a Dios, bien. Sí, gracias a Dios, sí. bien? All right, ¿Y usted okay, qué cómo ha bueno. estado? Bien, bien, aquí en casita, gracias a Dios, bien. Vaya que me alegro, gracias a Dios. Así es, very good, all right. Marcos, ¿me Hay escucha compañeros que Marcos? tienen, Sí, dígame. problemas, ¿verdad? Sí, eso estaba leyendo ahorita. Sí. Ojalá que se puedan conectar más adelantito. Sí. Rubén va manejando. Sí, estamos. ¿Cómo Manejen les con ha ido? precaución. ¿Cómo les ha ido todo? Gracias a Dios, bien, Rubén. Bien, bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegro. Rubén, ¿usted dónde Gracias. está? ¿Está aquí en San Salvador, Rubén? Sí, aquí vivo. Solo que hoy Okay. salí tarde del trabajo. ¿En serio? Tiene que trabajar en una imprenta, ¿verdad? Y a Ajá. veces, como voy un día sí, un día no, ¿verdad? A trabajar, a veces son de 12 horas, a veces 6 clientes. Sí, claro. Okay. Pero ahorita no hay mucho tráfico. ¿Mande? No hay mucho Sí. tráfico ahorita, ¿o cómo no? No, no mucho. Ajá, pero sí, a las 5 me tocó ir a dejar gente. Ajá. A Soyapango. Estaba bien bueno el tránsito. Me imagino. Dios mío, Werner, ¿qué le pasa? Good evening, ¿Cómo se teacher. dice horrible? Horrible. 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 Werner y sus Horrible entradas triunfales. Werner. Werner, Hi, guys. No, guys. No, guys. no, guys. Hi, Come on. Do you translate? No. Translator. Hi, teacher. How are you? I'm fine. How are you? Nice to see you. I very good. You're very good. Excellent. Very Yeah. nice. Excellent, Werner. Very nice. Okay. Hi, Ricardo. How are you? I'm fine, teacher. Excellent, Ricardo. Very good. Are you working right now, Ricardo? I guess he couldn't hear me. Repeat, Yes, teacher. yes. Are you working right now? No, Okay. I am stay house. Okay, you're in your house today. Okay, very nice. Okay, very good. Okay, let's see. So, guys, it's already 8:01, so we're gonna start the class. So, welcome to class number 7. Okay, casi llegamos a la mitad. Mire qué rápido. All right, so Friday, casi que Friday va a ser ya que la mitad, ¿no? Ya llegamos 9 clases in a row. Very good. Hi, Ricardo Carrillo, how are you? Ahí está Ricardo ya con nosotros. Very good. Hi, Ricardo. All right, very good. Okay, guys, let's see. What do you mean, teacher? No tengo energía eléctrica en casa. Okay, Andrés Giovanni, very good. Bien, Okay, thank you, Andrés. Espero que que llegue rapidito. Oye, very good. Hi, Marcos, how are you? bien. No esté pitando, Rubén. Take it easy, ya va a llegar. All right, very good. Okay, so guys, we are going to continue today talking about present simple, okay?
yesterday we were talking about affirmative and negative sentences, okay? ¿Se recuerdan de eso? Ya hablábamos de las affirmative and negative sentences for present simple or simple present. A ver, pregunto así en general. Cuando hablamos del presente simple, ¿usamos el verbo be con ellos, con los verbos de acción? ¿Yes or no? No. 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 Never. No. Never. Never. Be, no. Never. 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 Yes. Bye bye, verb to be, all right? It's already over there in the past. Okay, very good. Question number two. Pero quiero un voluntario, fíjese, una voluntaria. A ver, ¿quién me va a ayudar ahí? Alguien así super brave. Solo uno, no se preocupe. All right, very good. A ver, al más serio voy a agarrar. A ver, Werner. All right, Werner. Que le pegue, Werner. Más enojado. Sí, más enojado. A ver, Werner, cuando hablamos de presente simple singular afirmativo, Werner, ¿qué le ocurre al verbo cuando hablamos de he, she, and it? Perdón, teacher, no le escuché bien. Sí, es que hay un micrófono, bueno, un par de micrófonos abiertos por ahí. Si nos hacen el favor de cerrarlos, thank you. All right, Werner, my question, sí. Thank you. My question is, when we talk about present simple, okay, what happens to the verb when we use he, she, and it? What happens? ¿Cómo se dice? ¿Se agregaría la S? We add, nosotros, ¿verdad? We add es agregar. We add, We add, S. S. Or the, the verb. The verb, no sé, el infinitivo. Yes, very good. The verb, right? We add the letter S. We add the letter S, all right? Okay, very good, Werner, very good. All right, now, hi, Mario. Mario's on the phone. All right, very good. Okay, so when we, Werner said that we have to add the letter S, but sometimes we have to add more words or more letters, all right? What are the other two? Only S or we add something else? Only S or we add another word? ¿Quién se recuerda? Solo se le agrega S. A todos los verbos se le va a agregar S con tercera persona singular. Solo S. Es como un... Yes or no? Más gross, pero... No. No, okay. No. So what are the other letters that we have to add? Sí, o sea, yo lo digo para que se guíe. Andrés creo que tiene problemas de red porque se le corta mucho. A ver, very good. A ver, intentemos aquí. ¿Alguien más? Solo se le va a agregar S al verbo tercera persona singular afirmativo. Solo S a todos los verbos. Hola, hola. No, se le agrega el I y S. Ok, a otros se les va a agregar I y S y a otros. Sí, el I y S. Yes, very good, Andres. Thank you. Yes, Andres, thank you. Okay, so we have three spelling changes or three changes that happen to the verb, okay? S, E-S, and I-E-S. Okay, esos son los tres cambios only for he, for she, for it, and in affirmative, not in negative. Okay, muy bien. A ver. Marcos, tiene cara que estudió, fíjese Marcos. A ver, Marcos. When, Marcos, when are we going to add ES? ¿Cuál es la regla, Marcos? Para, no me ve en su cuaderno. ¿Cuál es la regla para agregar ES to the verb? ¿Se recuerda? Yeah.
Marquitos está hablando y no le oigo porque su micrófono está apagado, Marcos. No recuerdo eso, Miss. Ok. Si se recuerda, le pedí que me, si nos podía enviar la, la... Sí, yo sé, quedé mal con usted, ¿o no? All right, very good. Alguien que me ayude ahí, ya se la voy a mandar. De alguna forma, Marcos, se lo prometo. A ver, ajá. ¿Cuáles son las reglas? Ayer se las enseñaba. All right, ¿se recuerdan cuáles son las reglas? Diana, ¿se recuerda usted? Hola, buenas noches. Lo siento, voy ingresando. Ah, ok, ok, ok. No, estamos calentando. Ok, no se preocupe, estamos calentando motores. A ver. Yo el ejemplo de study. Ajá. Ah, pero a study le agrego IES, no solo ES. Ajá. ¿A qué verbos le voy a agregar nada más ES? ¿Se recuerda? Cuando terminan en TSH. En O, en SH. Okay, in English, when you finish in O, N, H, C, H, ¿cuál otra? All right. All right, X, double S. S, yes, very good. Excellent, very good. Okay, ¿cuándo le voy a agregar I, E, S al verbo? ¿Cuándo termina cómo? Con Y. Con Y, pero antes de la Y, ¿qué pasa? Pero cuando antes hay una consonante. That's right. Why? When the verb why? Finishes in Y, but there is a consonant, we have to eliminate or omit the Y, and we have to add I-E-S. All right? For example, study. I study English. Cecilia studies English, all right? And then studies is I-E-S, okay? Very good. Okay, voy a tomar la primera asistencia de ahorita. Estamos haciendo el repaso que corresponde a la noche de ahora o la clase de ahora. A ver, Azucena Rocibel Maldonado Díaz. I present, teacher. Thank you. Irving Cifredo López Montoya. Thank you, Irving. Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. Present, teacher. Thank you, Andrés. Marvin Ismael Cruz González. Present, teacher. Marvincito, ¿por qué está en la oscuridad? Estoy manejando. Ah, ok. Ah, pues no me haga caso. Próspero Augusto Deras Reyes. ¿Alguien sabe de Próspero Augusto? Los compañeros que trabajan allá con él. Que creo que no se conectó porque no hay energía eléctrica. Porque si bien estuvimos hablando ahora que se iba a conectar. Dígale que lo voy a... Sí, la orejita mañana, dígale. Pero que necesito que se conecte. Muy bien. José Tomás Escalante Vázquez. No yet. All right. Tiene el mismo problema, no hay energía. Sí, ¿verdad? Ok. José Armando Hernández Luna. Igual, él también. Pero ahí está, José Armando está. José, está. No se escucha, José. José Armando. Tiene apagado el micrófono. Sí. Ahí está. Hi, José, ¿nos escucha? Estoy. Sí, lo que pasa es que como no hay energía, sí. Se corta internet bien. Ok, pero gracias por estar ahí, intentando estar con nosotros. Gracias, José. Rubén Darío Vega Gómez. Sí, presente. Thank you, all right. Diana Carolina Doñán Flamenco. Presente. Ricardo Antonio Carrillo Campo. Presente. Cecilia Yamilet Osorio Alfaro. Presente, teacher. Thank you. Candelaria del Tránsito Martínez Cisneros. Presente, teacher. Yay, Candy. César Mauricio Supinian Morán. Presente, teacher. Thank you. Ricardo Vladimir Campos Márquez. Ricardo estaba. Ricardo, ahí está. Ricardo Campos. Ok. Alba Noemí Cortés de González. Thank you, Alba. Juan Francisco Enríquez González. Marcos Giovanni Morán Flores. Present, teacher. Werner Mauricio Reyes Ángel. De Los Angelitos, teacher. Presente. Present. All right. Angel. Yeah, I know.
Mario Ernesto Merino Enríquez. I'm here, teacher. Thank you, Mario. Noemí Alicia Estrada de Valle. Present, teacher. All right, mire que estamos casi que todos, nos falta Augusto y nos falta Tomás. All right, ojalá que se puedan unir en el transcurso de la clase. All right, so that's what we were talking about yesterday. Hemos estado haciendo un repaso, recordando cómo hacemos o qué tenemos que hacer con los verbos cuando hablamos en tercera persona singular afirmativo. Ok, very good. Luego de eso pasamos a los negatives, ok. Negative sentences. In negative sentences, we have two auxiliaries. What are the auxiliaries, guys? Doesn't, don't. Doesn't and? Don't. And don't. Okay. Escuchen la oración que yo les voy a decir. Don't. All right. Voy a decirles, por ejemplo, I don't speak Italian. ¿Está bien esa oración? I don't speak Italian. ¿Está bien? Yes. Yeah? Okay. O digo, mm-hmm. I doesn't speak Italian. ¿Cómo digo? No, I doesn't know. No, doesn't know, ¿verdad? Se ve así como raro. I doesn't know. Decimos I don't. Explora. Yes. That's right. It's actually singular first person. Very good. Yes. Okay. Now, I say, Rubén, Mario, Ricardo, and Candy doesn't come to class. Is that okay? Ella no baila en clase. All right, present. ¿Qué me dijo present? Sí, Cecilia, yo la tomé asistencia. Gracias, Ceci, no se preocupe. A ver, listen again. Rubén, Mario, Ricardo, and Candy don't come, I mean, doesn't come to class or don't come to class. ¿Cómo digo? Don't come to class porque se vuelven ellos. Si hay más de una persona en la oración, it has to be don't, okay? I say, Noemi, don't, I don't know, Noemi, don't listen to music. Is that okay? No, Noemi doesn't. Noemi doesn't, all right? Because it's only one Noemi. Noemi doesn't dance, all right? Or doesn't listen to music, okay? So you have to remember, guys, when you talk about I, you, we, they is don't. When you talk about he, she, it is doesn't. Okay? You have to remember that. Ahora, al verbo, Diana, ¿me escucha? ¿Diana, me escucha bien? Sí. Okay, al verbo, cuando yo digo, por ejemplo, Irving doesn't sleeps in class, or I say Irving doesn't sleep in class? Sleeps. Irving doesn't sleep. Okay. ¿Segura, class. Diana? ¿Cómo que se llama Diana Carolina Doña Flamenco? Ya, pues no queda duda. A ver, ¿qué opinan los demás? Marcos quiere ayudarle. Mire, Marcos, decimos, Irving doesn't sleep in class or Irving doesn't sleep in class? Sleep. No es. No. No. Very good, Marcos. Sleep. Ya ve. Excelente, Marcos. Mire, ya, ¿sabes qué le voy a regalar, Marcos? ¿Quiere que le regale algo virtualmente? ¿Sí? Ok. Excelente, Marcos. Very good. Ya va a ver lo que le voy a regalar por aquí. Porque contestó muy bien. All right. Great, Marcos. Super. Yeah. All right. Very good. Ok. A ver. Yeah, Marcos. Very good. You're the champion. Ok. So, recordemos que cuando hablamos de oraciones negativas, el verbo en tercera persona singular ya no necesita nada. ¿Por qué? ¿Quién me contesta por qué? Excellent. Why? No sufre cambio. No sufre cambio, ¿por qué? ¿Se recuerdan por qué no sufre cambio? Digo que el auxiliar. Porque estamos usando un auxiliar. Porque estamos usando el auxiliar doesn't. Y el doesn't absorbe el cambio. ¿Ok? Entonces yo digo, por ejemplo, Irving doesn't sleep. No puedo decir Irving doesn't sleeps in class. Y eso es para cualquier verbo. Entonces decíamos ayer, llegamos a la conclusión que en negativo es más fácil. Porque no necesitamos recordar ninguna regla. ¿Ok? Porque todos los verbos regresan igual que todos. I don't sleep in class. You don't sleep in class. He doesn't sleep in class. We don't sleep in class. Sleep, 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 sleep for everybody.
¿Ok? ¿Entienden con eso? ¿Vamos entendiendo bien o tienen alguna pregunta? ¿No? Ok, igual, voy a recordarles esto. Hoy tenemos la clase de apoyo. Yo sé que mandaron una lista. Si usted puede estar en la clase de apoyo, perfecto. Pero si en caso no, ¿verdad? Tal vez algún compañero urge estar en la clase de apoyo y sí sería bueno que usted pueda. ¿Werner se va a apuntar a la clase de apoyo hoy sí? ¿Eso quiere decir que no o que sí? ¿O que tiene antenita? ¿Qué quiere decir eso, Werner? No, que sí. Ok, muy bien. Entonces, por sí dos. Se puede. Por dos, ok. Ustedes pueden accesar a la clase de apoyo. ¿Verdad? La idea es estar uno a uno, ¿verdad? Pero si en caso hay dos o tres, pues no hay ningún problema. Yo aquí estoy ayudándoles a todos. De repente nos da como pena preguntar, digamos, lo mismo enfrente de todos. No tendrían por qué. Pero en ese momento, los 10 minutos, 15 minutos son suyos, ¿verdad? Para aclarar dudas. Ok, muy bien. Entonces seguimos. Eso vimos ayer. ¿Ok? ¿Se acuerda que eso vimos ayer? Affirmative, negative sentences, usamos don't, usamos doesn't. El don't lo ocupo para I, you, we, they. El doesn't para he, she, it. Cuando ocupo el doesn't, me elimina cualquier cambio en el verbo para tercera persona afirmativo. Recordar que el cambio de s, es y I, es solo ocurre para he, she, it, affirmative sentences. Perdone que recalque esto tanto, pero eso es indispensable que usted tiene que saberlo con los ojos cerrados, ¿ok? No puede dudar de esas reglas, ¿ok? Al igual de cuando se dice, ¿cuándo le pongo ES? Pues, cuando termine en O, en SH, en CH, SS. Gracias, Rubén. Very good. Ok. Rubén está diciendo que él no puede estar en la clase de apoyo ahora, entonces lo puede ceder. Ahí puede. Werner, ¿a usted no le tocaba ahora, por ejemplo? No, teacher. Ok, pero Rubén puede, está cediendo su turno de ahora, entonces ahí puede entrar usted, Werner. Oye, no hay ningún problema. Excelente. Okay, disculpe que la interrumpa. Dígame, Diana. Si igual, si alguien quería el turno para el día de ahora, yo se lo podría ceder también, no hay ningún problema. Si alguien lo necesita, ¿va? Si no, pues... Se lo queda usted. Me lo quedo. All right, okay. All right, very good. Ahí, no sé, Marcos, ¿usted le gustaría estar en la clase de apoyo, Marcos? Sí, creo que sí, ¿verdad? Sí, porque hay cosas que no... Ok. Bueno, perfecto. Como les digo, yo aquí voy a estar después de la clase, aquí para ayudarle, ¿verdad? Gracias, Diana. Very good. Thank you, Rubén. Very nice. Ok, so, do you have any questions? ¿Tenemos alguna pregunta de lo que vimos ayer? Porque vamos a seguir avanzando con preguntas ahora. ¿Ok? Preguntas de sí o no y sus respuestas. Entonces, sí necesito que lo que vimos ayer nos quede claro. Do you have any questions? No questions. Ok, muy bien. Si les paso un examen, todos sacan 10. Lo temía. Very good, Francisco, excellent. Ok, vamos a hacer la primera práctica de la noche. Recuerde, y esto es muy importante, la práctica es bien importante porque puede hacer que sea este nada más el único espacio que usted tiene para practicar. ¿Verdad? Yo sé que a veces me tardo un poco en terminar los grupos, pero es porque hay otro compañero o compañera que les necesita más ayuda, entonces me detengo un poco más ahí. Pero si usted terminó rápido porque usted entiende, aproveche a hablar con el compañero, ¿verdad? Cuéntele, explíquelo cómo usted aprendió, dele tips o algo. Try to speak English as much as possible, ¿ok? So, vamos a hacer esta práctica ahorita relacionado a lo que vimos ayer. Solo déjenme, quiero ver si es esta. De hecho, son varias ahora. All right, bye. Ok, vamos a empezar con esta. We're gonna work with this one today. A ver, it's this one right here. It's simple present or present simple. Mire qué buena gente soy. Aquí les puse el recordatorio por ahorita. ¿Cuándo vamos a cambiar el ES o IES? Aquí está. ¿Qué va a hacer usted con su compañero o compañera? Va a ir leyendo, pero yo quiero que lean de verdad. No solo se queden calladitos y cada quien haciendo el ejercicio. No, así no se vale. Quiero que usted lea el ejercicio con su compañero. She, el verbo que está en paréntesis, es con el verbo que va a trabajar.
ya se lo puede hacer un poquito más grande. She takes, o solo lo va a dejar con, con take, no le va a poner S, le va a agregar IES, no se acuerda. Aquí está la regla, ¿ok? A ver, tomémosle, la vamos a hacer un poquito más grande, solo unos poquitos de aquí, permítame. A ver. Ese es el primer cuadro, esa es la primera fotografía que necesito que le tomen foto. ¿Ok? ¿Ya? ¿Ready? Oh, un momento. Ok. Ok. Ok, y la segunda, para que siga practicando aquí, tómele foto a esta que está aquí abajo. Permíteme, permíteme. Ok, permítame. Ok, aquí estas instrucciones se las voy a dar yo. Solo déjenme movernos acá. Son 10. A ver, yo creo que cabe. Ok, ahí están bien. Son de la number 1 to number 10. ¿Qué va a hacer en esa segunda parte? Escoger el verbo correcto. ¿Usted va a decir I watch TV every day o va a decir I watches TV every day? ¿Va a decir I drink water when I'm thirsty o va a decir I drink water when I'm thirsty? Usted va a ir decidiendo con su compañero, léala, all right? Y luego decide con su compañero cuál verbo va a escoger. ¿Sí me entienden lo que vamos a hacer ahorita? Yes? All right. ¿Tomaron foto? Did you take the picture? Yes. Excellent. Tengan un poquito de paciencia aquí, compañeros que tienen problema de energía y están haciendo todo lo humanamente posible por estar en clase, y eso es muy importante. Puede hacer que no se logren meter a los grupos o unirse a los grupos. Si es así, yo estoy desde aquí viendo quién está afuera y quién no, ¿verdad? Para poder mandarle a alguien para que usted pueda trabajar. José está lográndose conectar ahorita. All right, muy bien. Casi vamos a tener otra vez asistencia perfecta. Llámemele a Augusto, por favor, que entre a clase, dígale. ¿Qué digo yo? A ver, vamos entonces. Marvin, usted no puede ahorita, ¿verdad? Ah, voy manejando, teacher. Sí, no, 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 ok, no, no se preocupe. Mario, ¿usted sí? No, que estoy en la oficina, estoy terminando un informe. Ah, sí, es cierto, usted me comentó eso. Vaya, no, no se preocupe. Vamos a cambiar el informe. César, ¿usted sí puede ingresar a su grupo ahorita? Hola, teacher. Hola, César. ¿Usted sí puede ingresar? Me está fallando la señal, por eso, teacher. Ok. Sí, pues me está sacando y, estoy entrando y saliendo. A ver, no, no se preocupe. Mire si vuelve a entrar ahorita el otro grupo que lo acabo de asignar. Ok. José, ¿cómo está con la energía? Lo volví a... Ah, ok. Ok, Mario y Marvin se quedan acá, no hay problema, ok? Gracias. Thank you, teacher. Thank you.
la 12, la 13, perdón. La 13, sí. Ayer una compañera te conocía, creo yo, no sé, pero ahí estaban hablando entre ellas, bien galamba. Yo ni sabía que estaban hablando. Y ya por último, ay, si está aquí Rubén, I'm here, le dije. Y iba a hablar ella. Werner and Francisco and Rubén, are you finished? Casi, casi. Casi. En la 14, vamos. Werner, a ver. 14, 15. Really, really. Yes, yes, teacher. Teacher, wow, hola. Teacher. Dígame. Fíjese que en la número 13, sí. Ahí es 3 con este. Ahí teníamos una duda, ahí estábamos preguntándonos todos eso. A ver, quiero ver. Peter and his family, the rest after school. Number 13. Peter and his family, ajá. No, porque me cago en rest, al final. Sí. Se le agrega una S al final. Rest. No, sí, rest. Porque es Pedro y su familia. Ya, yeah, entonces ese es de I, entonces de primera, ¿cómo se llama? General. Lo que pasa es que yeah. Se vuelve ellos. Y la 14 sería. Sería. Ajá. Pero bueno. En esa cambia el verbo es. Ajá. Ajá. Hace. Sí, porque es irregular, va. Sí. Mira, ese remate. Ese cambia ajá, totalmente, sí. No le voy a agregar ese, sino que cambia a has. Ah, ya. Esa era la pregunta que tenía de la 14. Park. ¿Cómo era la de la 14? Perdón. Era has. En vez de have, era has. Y toda la oración. Lot of. Wernercito, ¿y está trabajando, Wernercito? Sí, estoy aquí, teacher. Lo que pasa es que estoy revisando las reglas, teacher, y a veces quiero irme a las reglas y ahí tardo un poco de tiempo en ver y a dónde está la regla, que es lo que dice. Ah, yo entonces, por eso es que. Sí, yo dije, Werner. No. Entre el teléfono ahorita. No, teacher, si quiere. No, Werner. Es que... No, Werner, le creo, Werner, vaya. Lo que pasa es que, ¿cómo le puedo poner, compartir lo que yo estoy haciendo? Yo le puedo compartir. No se preocupe, sí. Yo le creo. Sí, ahí pone una foto en el grupo. Con esa risa me lo dice. Pone una foto en el grupo. No, Werner, I believe you. Mire, Francisco está calladito, así como que este niño, ¿verdad? Werner, compartí una foto en el grupo. Ahorita, de lo que estás haciendo. Pues sí. No, no vaya a ser Rubén, no se sabe nunca. Vaya. All right. Pónganse serio, pues sigan. Va. No, estábamos hablando que después de la pandemia dice que nos queremos conocer todos. Ah, claro, sí. Genial. La última sería my daughter dance when I see a stranger. Barbs. Bart, ajá, Bart con S al final. Sí, ¿no? Claro, porque solo es un perro. Yeah, yes. My dog Bart. No, sin S. My dog. Ah, sí, perdón. Ya lo voy a confundir. Sí, perdón, Werner. My dog barks. Sí, tienes razón. My dog barks when it sees a stranger. That's right. Okay, thank you, teacher. You're welcome. Es que ese, lo que pasa es que en la oración, teacher, uno de los problemas es, creo que el problema que tenemos casi, no digo la mayoría, pero es
cómo definir cuando en inglés hablan de primera persona, segunda persona, tercera persona, y ese creo que esa confusión es la que nos mata la, o sea, nos quita la regla, o sea, es como recordar la regla en ese momento, o sea, uh-huh. Y creo que identificar eso es ese, ese es el problema. Bueno, por lo menos mi problema, el que tengo. No, Rubén, no, quítele, Rubén, quítele la S a rest. Ah, es normal. Sí, porque se vuelve ellos, y con ellos no necesitamos la S en el verbo. Vale, esa era mi pregunta. Uh-huh. Ajá. Sí, porque se vuelve de. Y si solo dijera Peter, y Peter es una persona, entonces sí ponemos rests. Vale, gracias. Uh-huh. Entonces la 14 días sí se la voy a mandar. Ah, porque se vuelve ellos. Exacto, Peter. Porque es Pedro y su familia, o Peter y su familia. Entonces, ¿quiénes son? Ellos. Aquello. Entonces, prácticamente, entonces es no es como ya se habla de ellos, es normal, o sea, no se le agrega nada. No se le agrega nada. Entonces esa sería, sí, estaría bien la 14. Sorry, Rubén, dígame. Ah, en la 14 que está ahí, que escribí, estaría bien. Sin la S, sí. Esa era la de Peter and his family, ¿cierto? Ajá. No, esa es otra. La siguiente. Ah, perdón, la parrot. Parrot sí sería has. Así como está escrito, está bien. No, has. Es H-A-S, has. H-A-S. Sí, sí, lo escribí. Ok. ¿Qué pasó con Warner? Se desapareció. Se fue. Pizza okay. Hut. Pizza Hut. Bueno, no estaba dormido. ¿Qué? No, se salió. Se le fue la luz. Y estaba mandando unos mensajes. No es él. Marvin está también. Ajá. I return. You return. All right, very return good. Return of the game. Yes. Yo back. No sé qué fue lo que le apreté que me sacó. No abandonaste, pa. ¿Qué por pasó? Estar hackeando el Zoom. Oh my goodness, ya ve. Ajá. Entonces ahora sería la segunda parte. La segunda parte, exacto, sí. Hola. Hola, teacher. Hi Diana, hi Cecilia, how are you doing? Teníamos problemas al principio, pero ya. Pero va bien. Lo hemos solucionado. Sí, ahorita okay. Ya terminamos la primera parte. Excelente, ok, very good. Aquí voy a estar si necesitan algo. Hola, Ceci, no la escuché. Diana. Hola. No la entiendo. No la escuché. Hola, dígame, no la escuché. No se le está cortando. Hola.
No, no le escucho otra vez. Póngase donde estaba porque ahí sí le escuchaba. Ay, ya no le escucho. No sé si. Fracasé, no le escucho nada. No le escucho. Hola. No le escucho. No le escucho nada. Ahora sí, ahora sí. Hola. Diana. Hola, ahora sí, ahora sí. Vaya. El ejercicio 2. Ajá. Dijo la teacher que teníamos que en ejercicios teníamos que ver la, o sea, las mismas oraciones, pero ¿qué vamos a utilizar? Vamos a elegir uno. Vamos a elegir uno. Por ejemplo, primera dice I watch Fleca watches TV every day. Entonces sería I watch. Tenemos que elegir cuál de las dos. I watch. Sí, va. Okay. 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 I watch TV every day. I drink. La dos. Hacemos la dos. I drink. Tendría que ser drink. Ajá. I drink. Ajá. Okay. Solo que yo no alcanzo a ver lo que dice. Dice, I drink water when. Ajá. Water. When. Water. Waters. Me quedé donde dice when. When I am. I am. I am. Sí. Thirsty. Ajá. Thirsty. Thirsty. Okay. Sí. Ajá. TH. Ajá. THIRS. IRS. Ok. Listo, lo tengo. Ok. El número 3. Dice, she eat kicks when she is hungry. Tendría que ser, como esta será la persona, hit. Kids. Kids. Ajá. It's. Tendría que ser hit. Sí, con okay. S. Ok. Porque estamos hablando de tercera persona. Ok. When she is hungry. La cuatro. They, primera persona va. They work. Sí. 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 They work. They work in the afternoon. Okay. Las cinco. No se mira bien las cinco. Va, permíteme, Ana, que yo termino la cuarta. Va, está bien, está bien. No, uy, no veo muy bien. Solo veo el Wii. El Wii, ya le ayudo, permítame. Bueno. La número 5 dice, we usually. Usually, okay. Uh-huh. Usually.
usually play or plays tennis. Aquí tendríamos que utilizar play, ¿verdad? Play, ajá, primera persona. Ajá. Sí, primera persona. Play. Y vamos a ver la número 6. Pero después de play, ¿qué dice? Porque no, no se ve. Play tennis. Tennis. Tennis, sí. Ok. Tennis. Ajá. La selva. Sí, la 6 es Peter. Peter. Ajá. Peter. Sometimes. Sometimes. Ajá. Y dice studies o study. Peter es he. Sí. Entonces, sí. Studies. Studies, ¿verdad? ¿Studies? Sí. Sí. Ok. English. English, dice. Ajá. Sí. Ok. Las 7 sería... Vamos a ver, la número 7 dice Angoes. O go to school every day. Quiero ver. Aquí no sé cuál sería. Si es han, es she. Creo que goe, vea. Ajá, goes. Por tercera persona. Correcto. Goes. Every day. Every day. La 8 sería my cat. My cat. Likes, creo que sería aquí. Likes. My cat es, me dijo, animalito. It's, me dijo, ¿verdad? It's, tercera persona. Ajá, entonces sí es likes. Likes. Ajá. My cat likes. Fish. Esa sí no la veo para nada. Así para. No, no. ¿Cómo? El número 9 dice my hamster. My hamster. ¿Qué significa hamster? My hamster. Que no es animalito. Esos son hamster. Normales. No, esos no sé. Son. Otra cosa. Esos son. No, no. Ese como que fuera un pariente. Espérenme. Pero no, no sé qué significa la palabra. Porque dice, my hamster loves their food. Hamster, baby. Okay, su comida. My hamster. Mi hamster. Dicho, lo siento, estamos... podemos usar el traductor. Sí, sí, está bien. Mire, Diana. Mande, mande. Aquí estamos hablando de my hamster en plural, vea. Estaríamos sí, veo que tiene una ellos. S. Ajá. Ajá. Entonces sería primera persona. Ellos. Sería primera persona, sí. Igual, Diana, pongámosla así, porque como todas formas no sabemos qué significa. Algo tiene que ser. Pues, bueno, sí. Yo voy a decir ajá, que usted sí. Me dijo. Ajá, sí, no hay problema. Porque sí, bueno. O sea... Yo no sé qué significa, por eso le pregunto. Ajá, sí, no, hay que hacer una cosa, terminemos eso y buscamos ahorita qué significa, porque hay varias que sí, yo no va recuerdo. Va, ajá. Va. Solo que no veo qué dice lo demás. Dice, my hamster love ajá. Their food. Their o they. No, their. Sería TH. Ajá. E-I-R. Ah, ok. They. Ajá, ok. Food, me dijo, ¿verdad? Sí. Va. La 10, igual no la veo. La 10 dice, aquí hay dos verbos. Va. Diana, aquí hay dos verbos. ¿En dónde? La misma oración. En la número 10. Pero está es que no la... Ajá, pero no la veo. No veo nada, está como cortada. Se lo voy a decir, Jude. La oración empieza así. You dance o you dances when you listen. Ajá.
When you listen or listens to a song. Estamos hablando. Así que empecemos con el primero. Ajá. Es primera persona, va, you. Entonces no hay que cambiarlo, solo sería dance. Dance, sí. Ajá, va. Dance. ¿Y lo otro me dijo? Permítame. You dance. ¿Ah? You dance. When? Okay. When you listen. When? Or listen. You. You. Solo también you. Sería primera persona. Ah. Okay. You. You listen. Listen. Ajá. Uh-huh. Ajá, listen to a song. No le escuché, no le entendí más bien. ¿Cómo? Que sería, quiero ver. When you listen. Ajá. To a song. Tú. Tú a. Ajá. Song, song, o sea, S-O-N-G song. Al final. Ajá. S-O-N-G. Ajá. Va, se la voy a leer. A ver si la entendí. Sería, ajá. You dance when, ajá. You listen to a song. Así. Sí, sí. Así. Ah, va. Vaya, okay. Ahora hay que buscarlo, que no entendemos por qué. Sí, porque no. La verdad es que no lo entendí. Nos pregunta la ticha porque ya aquí ya. Va, voy a buscar esa de hamster. Quiero ver. Quiero ver, traductor. Sería hamster. Sí. Sí. Es hamster. Ah, sí. Yo así como que yo así como de qué confuso y como que qué oso quiere ver el hamster dice no sé si lo ve sí está bien sí ah pues sí hamster bueno entonces sería el hamster ama su comida ¿o? Ajá. Siéntate. All right. Is everybody back with me now? All right. Guys, can you hear me? Yes, teacher. Yeah, all right. Very good. Okay, yes, so were you guys able to finish everything? No. No. Yes, teacher. Oh no, Marcos, what happened? Teacher, es que estaba trabajando con llama Tomás. Compañero que no, con Tomás, perdón, que no tiene él. Aquí no hay luz. No falla mucho. Ah, entonces, sí es cierto, José Tomás. Ok. Teacher, excuse me. Solo tengo 5% de carga, no sé cómo hacer. Ahorita toma su asistencia, pero pues sí. No, miento, teacher, pero sí tengo ya el 5% de carga. No sé cómo voy a hacer ahí. Bueno, no se preocupe. O sea, sí se preocupe, ¿verdad? Pero igual, si en caso llega a tener luz otro ratito, pues se conecta rapidito. Oye, ya no falte, José. No, si no quisiera faltar. Sí, José, sí. A ver, tomemos la asistencia que... Yo. A ver. Yes. A ver, Azucena Rocibel Maldonado Díaz. I present, teacher. Thank you. Irving Cifredo López Montoya. Present, teacher. Thank you. Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. Present, teacher. Marvin Ismael Cruz González. A él se le descargó el teléfono, me alcanzó a enviar un mensaje. Ok. Próspero Augusto de las Reyes. José Tomás Escalante Vázquez. Present, teacher. José Armando Hernández Luna.
no se pudo conectar porque la red le falla. Como la red le falla, ok. Rubén, Darío Gómez, Vega Gómez. I'm here. Diana Carolina Doñal Flamenco. Present. Thank you, yes. Present. Ricardo Antonio Carrillo Campo. Present. Cecilia Yamileto Osorio Alfaro. Present, teacher. Thank you, Candelaria del Tránsito Martínez present. Cisneros. Present, teacher. Thank you, Candy. César Mauricio Estupiñán Morán. Present, teacher. Ricardo Vladimir Campos Márquez. Present, teacher. Thank you. Alba Noemí Cortés de González. Alba. All right. Juan Francisco Enríquez González. Present, teacher. Marcos Giovanni Morán Flores. Present, teacher. Werner Mauricio Reyes Ángel. Present, teacher. All right, Mario Ernesto Merino Enríquez. Present, teacher. Está bien, José Armando, gracias. Thank you, Mario. Noemí Alice Estrada de Valle. Present, teacher. All right, very good, thank you. Okay, let's see what we have, guys, with this exercise. Revisémoslo acá. A ver, so we had this right here, guys, here. It says present simple, all right? So we're supposed to use... hold on. We're supposed to use here. All right. A ver, Noemí, me dice toda la oración ya como usted la puso. All right. Number one, Noemí, Alicia. She takes a bath every. Every day. She takes every, a bath. Ay, es que, yes, es que se no la veía. Every okay, day. That's okay. Very good. All right. Werner, number two. Number two is he swims in the afternoon. He swims in the afternoon. Very nice. Cesar, what about number three? They watch TV every day. Perfect. Very good. They watch TV every day. Juan Francisco, number four. We cook. Twice a week. Twice. Yes, very good. Thank you. Twice, very good. Marcos, number five. Marcos. You play computer games on day. No. Once a day. Ah, you play or you plays, Marcos? Yo puse you plays. Con S. No. S. Ajá, recuerde, Marcos, que para poner ese solo es para he, she, and it. Oh, okay. Y en este caso estamos hablando de you, ¿verdad? Entonces ese queda igual, you play, sin ningún cambio, you play. Okay. A ver, very good, thank you. César, number six. Number six, okay. I like... Sweet. I like sweets. Very good. Nice. Cecilia Yamilet, number seven. Cecilia Yamilet, ¿me escucha? All right, maybe she doesn't. All right, Irving, can you do number seven, please? Hay un micrófono encendido. In the evening. All right, the cats run in the evening. Run queda igual. Very good. The cats sí. Run in the evening. In the evening. Yeah, run. Muy bien. La pronunciación es run, como que fuera A. A ver, Irving Cifredo, number eight. The boys loves games. A ver, ¿cuántos muchachos hay ahí, Irving? How many people? The boys love. Love. What? Love. ¿Cuántos things. Chicos hay ahí? ¿Cuántos niños? The boys. Los niños. Boys, ajá, niños. Plural. Entonces, ¿el verbo cómo me va a quedar? Love. Love, exacto, sin S. All right, the boys yes. Love. Excellent, very good. A ver, number love. Nine. Love. Diana, Carolina, number nine. Diana?
my friend. Sería my friend launcher. Okay, my friend laughs con S. My friend laughs when he sees our dog. Okay. Muy bien, entonces esta es el la pronunciación es laugh y como es tercera persona porque solo es un amigo o una amiga, le pongo laughs, okay? Okay. All right, very good. Number 10, Ricardo Campos, Anne and Peter. And Peter meet once a week. Excellent. Anne and Peter meet once a week. Very good. Nice. Susana Rosibel, 11. Anne studies English. Anne studies English regularly. Very good. All right. Okay. Study. Ricardo Carrillo, number 12. Peter cries. He watches a sad movie. Excellent. Thank you very much. All right. Let me see here. I don't know. Andrés, ¿nos escucha? Yes, teacher. Okay, very good. Number 13, Andrés, please. Peter and his family rest after school. Very good. Rest. No lleva ningún cambio ese. José Armando, ¿nos logra escuchar? Sí, ahorita sí. Okay, number 14, please, José. Parrot has a lot of feathers. Feathers, yes. A parrot has a lot of feathers. Ese va a cambiar por, se lo voy a escribir acá, creo que lo van a poder ver. Has. Ese queda así. Has. Con H-A-S. All right. De los pocos verbos que va a cambiar. A parrot has a lot of feathers. Ok. Para tercera persona yo voy a decir, José Tomás tiene un carro. José Tomás has a car, all right? O digo, Diana has, I don't know, a computer, okay? El verbo tener. Very good. Number 15, ¿quién me regala la 15? My dog barks when he sees a stranger. My dog barks con S, ¿verdad? Porque solo es un perro. Very good. Okay, veamos la siguiente parte aquí. Yo le digo la oración y usted me dice el verbo correcto. I watch or watches TV every day. I watch. Very good. Number 2, I drinks or drink water when I'm thirsty. I drink water. Excellent. She eats or she eats when she's hungry. She eats when she's hungry. They walk or they walk their dog in the afternoon. They walk their dog. We usually play or plays tennis. We usually play tennis. Very good. Peter sometimes studies English. Studies. Excellent, because it's only one, right? Anne goes or Anne go to school every day. Goes. No me diga goes, it's goes. Very good. Goes. Number 8. My cat likes or my cat like fish. My cat likes fish. Very good. My hamster love their food or my hamsters loves their food. Love, ¿verdad? Love, porque son varios hamsters. Pueden ser dos, o tres, o cinco, o diez, I don't know. Hamsters, love. Number 10, you dance or dances when you listen or listens to a song.
You dance, you listen, you listen. Right, very good. So you dance, you listen, ¿verdad? Sin ese, ninguno de los dos. Very good. All right. Okay, guys. Okay, vamos a seguir acá con, solo denme un segundo, quiero ver una cosa en el manual. Hay varios micrófonos abiertos, si los pueden apagar, porfis, thank you. That's better. Just give me one second, I just need to check something here. Okay. Vamos a hacer lo siguiente, en el manual, si tiene el manual a la mano, por favor, sáquelo, si lo tienen digital, tal vez lo puede poner ahí, yo se lo voy a compartir. Eso es lo que vamos a hacer ahorita, antes de pasar al tema que nos corresponde ahora, obviamente que se relaciona con el mismo. Yesterday we saw affirmative statements and negative statements, ¿ok? Ahora, tenemos este ejercicio de acá y dice unscramble. Cuando dice unscramble quiere decir ordénelo, ponga en orden. O ponga en orden las oraciones que le han dado, ¿ok? A ver, esto está en desorden aquí. Esto está en desorden acá en la number one, number two, number three, number four, ¿ok? ¿Qué van a hacer ustedes? Ordenarla. Recuerde que es sujeto, verbo, predicado. Los verbos que están usando acá son algunos de los que están aquí arriba. Entonces, identifíquelo de esa forma. Búsquelo si está acá. Si dice, por ejemplo, dos, quiere decir que of, la palabra of la va a usar dos veces. Trate de armar la oración que está ahí. Solo es oración afirmativa or negative. Nos vamos a quedar en este grupo. Cada quien lo va a trabajar solo y sola. Les doy un par de minutos y luego revisamos, ¿ok? ¿Entendemos lo que vamos a hacer? ¿Yes? Yes. Ok, very good. Ok, se lo voy a dejar aquí compartiendo para que usted lo pueda ver si en caso no tiene su manual a la mano. Cualquier cosa, aquí estoy. What is the page for the teacher? It is page 20. Page 20. Thanks. Thanks. You're welcome. Yeah. Teacher. Yes. Sería tan amable de poner en donde se pueden ver los verbos. Sí, claro que sí. Ahorita se lo pongo, Irving. Ahí está bien, Irving, ¿los logra ver? Yes. Okay. Yeah. Teacher, tengo una duda. Tell me. Estoy viendo que en la primera, al final, tiene off y tiene un 2 en paréntesis. ¿Sí? ¿Qué significa? Que va a usar el off dos off. Veces, sí. Ah, va, perfecto. All right, very good, yeah. Thank you.
Are you guys finished? One moment, please. All right. What about the rest of you guys? Is everybody finished? Diana, yes? Okay, very good. Yes, finish. Yes. Okay, all right. Most of you guys are finished, yes? Yes, teacher. All right, let's see. So number one. All right, who wants to do number one for me? They companies keep track of financial accounts. Companies keep track of financial accounts. Okay, someone else has it differently? ¿Alguien más lo tiene diferente? I have different teacher. Okay, let's see what you have. I have, they keep track of financial accounts of companies. They keep track of financial accounts of companies. All right. They keep, acuérdense que sujeto verbo, they es sujeto. They keep, y luego lo demás, track of financial accounts of companies. Okay. Mm-hmm. Okay. What about number two, guys? Who has number two? We don't advertise the company of internet. Excellent. We don't advertise the company on internet. Very good. Number three. I take note in the meetings every day. Perfect. I take notes in the meetings every day. All right. Number four. They answer phone and the reception. De Carlos and Mauricio, puede ser, lo cambiaron a they? Okay. Carlos and Mauricio, Answer phone at the reception. Reception. Okay, ¿alguien más la tiene diferente? No. I have a difference. Well, how do you have it? Carlos and Mauricio answered at the reception phone. The reception phone. Sure, it makes sense. All right. Either way, it's okay. All right, very good. Okay, guys, so we finished that page right here. All right, now we have to do this. Hold on, let me just check something. Affirmative by negative. Okay, so here, this is what we have to see tonight. Yes, no questions, okay? Unsure answers. Now, when we talk about questions, we talk about when you want to ask something. En inglés tenemos dos tipos de preguntas diferentes. Las primeras que vamos a ver se llaman yes, no questions. ¿Por qué se llaman así? Porque la respuesta va a ser o sí o va a ser no. Por ejemplo, yo le digo, Diana, do you have children, Diana? No, I don't. Excellent. Okay, si se fijó, Diana dijo no. Entonces, obviamente, la pregunta, por eso se llaman yes, no questions. Yo le pregunto, por ejemplo, Irving, do you work? Irving, yes. Do you work? Yes. Yes, I do. Excellent. Yes, I do. Por eso se llaman yes, no questions. Porque la respuesta siempre va a ser yes o siempre va a ser no. Ojo, ¿se recuerdan que con el verbo be les dije no solo digan yes o solo digan no? Porque se vuelve un poco pesado. Igual ahorita. Yo le digo do you, por ejemplo, do you, I don't know. Do you watch TV? Y usted me va a decir yes, I do. ¿Qué me está diciendo con esas tres palabras? Simple y sencillamente me está diciendo sí. No traduzca el I do. Eso no tiene traducción. El do como auxiliar para nosotros no tiene ninguna traducción. So you say, yes, I do. In negative, do you watch TV? Usted me dice, no. No, I don't. ¿Ok? Ahora, las preguntas, igual que en las
oraciones negativas usamos para I, you, we, they, usamos do. All right? Para he, she, it, usamos does. Solo que lo vamos a anteponer al sujeto. Quiere decir que yo voy a decir, do you play basketball? Does he listen to me? All right? Igual, el do para I, you, we, they, y lo ponemos al inicio de la pregunta. Y el does para he, she, it, y lo ponemos al inicio de la pregunta. Igual, ¿ok? Lo que yo no quiero que usted haga es que cuando contestes no puedes solo decir yes, ni puede decir no. Tiene que decir yes, I do. All right? O yes, he does. Depende obviamente de a quién, el sujeto en cuestión. ¿Ok? Entonces ahí usted va a saber si va a contestar con do o con does. En inglés es fácil. Usted tiene que estar pendiente de la pregunta. Si yo le digo, por ejemplo, ¿does Francisco play the guitar? En mi pregunta yo le puse does. ¿Ok? Si usted dice sí, Francisco sí toca la guitarra, usted dice, ah, tengo que poner yes. Luego el sujeto y luego el does que usó la teacher en la pregunta. Does Francisco play the guitar? Yes, he does. Yo no puedo contestar yes, he do. No está en mi pregunta. ¿Ok? Peor si usted me dice yes, he is. Él no es guitarra. Él pregunta si puede tocar la guitarra. Entonces, usted no puede contestarme con otra forma de la que yo ya le pregunté. ¿Ok? ¿Me entienden con eso? ¿Yes? Yes. All right, very good. Entonces, ahí no podemos, ahí en mi misma, dentro de la misma pregunta va la respuesta de alguna forma. Que le voy a poner yes o le voy a poner no, depende obviamente de la respuesta. Pero lleva el yes, sujeto y does. A ver, les voy a presentar esto de acá antes de verlo de, en el manual. Solo déjenme ubicarlo acá. Okay. Ok, tenemos esto aquí. A ver, hablamos entonces, vamos a hablar de yes, no questions and short answers, ¿ok? Yes, no questions y short answers, es lo que nos toca ver. Questions. Si se fija acá, tenemos dos auxiliares. Ya no vamos a decir don't, porque ese es para una oración negativa. Estamos haciendo preguntas. Voy a usar el do y el does. ¿Ok? El do, si se fija, aquí está. Do I, do you, do we, do they. Y luego el verbo. O sea que vamos a ir auxiliary plus subject plus like plus the complement. Y obviamente el signo de interrogación, que en inglés solo hay uno, al final. Do I like cheese? Do you like cheese? Do we like cheese? Do they like cheese? ¿Ok? Luego tenemos el auxiliar does. Y yo lo voy a ocupar para he, she, it. Y voy a usar lo mismo que tengo aquí arriba. Does he like cheese? Does she like cheese? Does it, o el gato, o el perro, uno. Does it like cheese? ¿Ok? Si se fija, el verbo no cambia para nadie. ¿Por qué? Porque el auxiliar absorbe el cambio. ¿Ok? Entonces yo no puedo decir... Does he likes cheese? Does she likes cheese? No. ¿Por qué? Porque llevo el auxiliar does. That's why I cannot use that. Do you understand? ¿Entendemos con eso? Yes, understand. Yes. Right. ¿Quién lo absorbe, teacher? ¿Perdone? ¿Quién absorbe para que no cambie? El verbo, el does, ajá, el auxiliar does. El does. Sí. Igual que en la negativa, ¿se recuerda? Como decimos doesn't o does not, que es el mismo auxiliar, solo que en negativo, él es el que absorbe el cambio. Por eso decíamos que la regla de ponerle S o IES
o IES a los verbos es nada más para las afirmativas donde no lleva auxiliar. ¿Ok? Ok. All right, okay. Let's continue. A ver, mire acá. Le voy a enseñar esto de aquí. Solo que nos vamos a mover un poquito para acá. A ver. Interrogative and short answers. Es lo mismo ahí. Do you swim? Y ahí le están dando el ejemplo del affirmative. Le estoy dando el ejemplo del affirmative y del negative. Do you swim? Yes, I do. Do you swim? No, I don't. Me hundo como piedrita. All right. No, I don't. Does he swim? Mire aquí, estaba el do. Contesto con el do acá. Y contesto con el do, solo que en negativo. All right. Y aquí igual. Does he swim? Yes, he does. Si se fija, este de acá es igual al que está dentro de la pregunta. Ok, por eso les digo yo que no se pueden perder porque así es de fácil. Does he swim? No, he doesn't. Ok. Do we sleep? Yes, we do. No, we don't. Does she sleep? Yes, she does. No, she doesn't. Ok. Do the, a ver. Yeah, do they eat? Yes, they do. No, they don't. Does it eat? Yes, it does. No, it doesn't. Igual, cuando hablamos de sujeto o de pronombre acá, este puede cambiar por el nombre. All right? No necesariamente tiene que decir they, we, you, y si no está así, me voy a perder. No, usted tiene que saber que es pronombre o nombre, pero sigue siendo igual. Ahora, si yo digo, por ejemplo, do, Candice, Cecilia, and I, y me incluyo yo en el grupo, entonces nos convertimos en nosotras, we, alright? Pero puse nombres, o yo digo, does Irving, o digo, does he, alright? Yo puedo jugar con nombres y pronombres, pero la regla no me cambia, ¿me entienden con eso? Yes. Okay, yes. Very good. Okay, si se fija, en ningún momento dice aquí, do you swim? Yes. Do you swim? No, no. Aquí dice, yes, I do. Vuelvo y repito. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que sí. No le trate de dar ningún sentido a esto porque no lo tiene. El do como auxiliar no tiene traducción para nosotros. Nosotros no tenemos auxiliares en español. Yes, I do. Ahí lo único que está diciendo es sí. No es si yo soy. No, no está diciendo eso. Solo dice sí. ¿Ok? Okay. Vamos a ver, very good. A ver, no nos vamos a ir ahorita a ningún lado. Nos vamos a quedar aquí. All right, a ver. Number one, la van a hacer negativo. ¿Cómo sé que es negativo? Porque aquí dice not. Usted sabe que no puede poner not. Va a poner don't o doesn't. Hágame este en negativo. La número dos es una pregunta. All right, ¿cómo la va a hacer? La número tres is a positive sentence. Number four igual y number five igual. Igual les doy, ¿qué? Tres minutos para que, cuatro minutitos para que hagan esto. ¿Entienden lo que van a hacer? Yes? Yes. Yes. All right. Yes. Very good. Okay. A ver. Traten de hacerlo ahí igual. Aquí nos quedamos. Aquí estoy yo si tienen preguntas. Teacher, ¿cuáles dijo que eran preguntas?
Number two, solo la número dos es pregunta. Okay. Las demás son o afirmativas o negativas. Finished? Finished. All right. Yes, finished. Thank you. Finish. What about the rest? Okay, very good. Let's try it. Number one. Yes. James football at all. Uh-huh. What would be the sentence, guys? Anybody? ¿Quién la hace? Número uno. James doesn't like football at all. Very good. James doesn't or does not like football at all. All right, very good. Number two, uh-huh. Do you have a bath or a shower? Very good. Do you have a bath or a shower? Very good. Number three, my brother, uh-huh. Does study medicina. ¿Por qué le pusieron does? Si es una oración afirmativa, no lleva auxiliar. My brother
Studies. Excellent. Studies. So studies. Very good. My brother studies medicine. Very good. Nice. Okay, number four. We. We. We learns. Con ese, Diana, o sin ese. Sin ese, sin ese. We learn French and German at school. Very good. All right, Mary. Speak. Speak or speaks? Speaks. Speaks con ese. Mary speaks English. Well. All right, acuérdese que es tercera persona singular afirmativo si lleva la S en ese caso, ¿ok? ¿Cómo es la 5? Mary speaks con S al final. Speaks. English well, okay? English well. Okay, hagamos estas otras 5, ya casi para terminar. Lo mismo, si esta dice not understanding negative, this is question, this is affirmative sentence, and affirmative sentences, okay? La misma dinámica, hágalo solito ahorita y solita y luego revisamos.
finished? Did we finish the sentences? Yes. Yes, yeah, finished. Okay, very good. Let's see. Let's see, number six. I don't understand the exercise. I don't understand the exercise. All right, number seven. Does your father walk to the office? Does your father walk to the office? Muy bien, walk. All right, acuérdese que no lleva la S porque ya le pusimos el auxiliar. Does. Sarah, Sarah, number eight. Sarah never does her homework. Excellent. Sarah never does her homework. Very good. All right. Nice. Number nine. Who can do number nine? Our teachers give us lots of homework. Our teachers give us lots of homework. Give sin ese, porque teachers está en plural ahí. All right? Yes. Number 10. My grandma. Está al revés, grandma. My grandma, Wears glasses. Wears glasses. Okay. Let's see. Una pregunta. Dígame. Sí, con la primera yo no la entendí muy bien. ¿Por qué no podemos usar does? I don't not. Ahí. Sí, sí, sí puede. I do not o I don't understand. Cualquiera de los dos lo puede hacer contractado o sin contractar. O sea, puede poner. Pero sería. I don't not. Podríamos poner eso. I do not o I don't. ¿Verdad? Okay. Si usted lo deja separado, es I do not. Si lo une, es I don't. Ok. Pero es lo mismo, ¿verdad? Es la misma negativa. Muy bien. Anybody else? ¿No? ¿Estamos bien con esto? Yes. All right. Ok. Tomorrow, guys. Esa lo vamos a hacer mañana. All right. Mañana vamos a hacer esta práctica de aquí y esta otra de acá. All right, donde usted ya puede ir ejercitando lo que se ha visto. Do you have any questions de todo lo que se vio ahora, de las preguntas? Do you guys have any questions about that? ¿O les queda claro? Teacher. Dígame, Andrés. Solo en los plurales me quedé con la duda. De la manera que iba a usar el verbo, iba con S o sin S. Ok, en los plurales en ningún en ningún momento Andrés va a poner S en el verbo, porque es plural. Nunca, 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 ni en afirmativo, ni en pregunta, ni en negativo. All right. Okay. So siempre va a decir, por decirle algo, we eat pupusas, we don't eat pupusas, do we eat pupusas. All right. Nunca va a usar S en el verbo porque es plural. Ok, gracias, teacher. Yeah, solo en el we, en el cual otro. En el he, en el she y en el it, sí. Solamente en esos tres. Esos tres, solo en esos tres va a haber cambio. En afirmativo, Noemí, porque en negativo y en pregunta, no. Porque como ya llevo el auxiliar, Noemí, ¿se recuerda? Sí, gracias. Very good. ¿Alguien por ahí tenía otra duda, creo? ¿No? ¿Estamos bien? Cuando se refiere a I, no necesariamente va a ir el I. Puede ser cuando es primera persona, parte de I. Primera persona plural sería we. We. Pero ya es plural, ¿verdad? Ok, very good. Pero igual, tanto en I como en we, el verbo no le pasa nada porque siempre va a ir sin S. Nunca, nunca, nunca le va a pasar nada. Ok, gracias. All right, very good. ¿Alguien más? The last question.
¿No? ¿Estamos bien? All right, very good. Igual, mañana seguimos con un poco de las preguntas, recordando respuestas cortas en afirmativo y en negativo, que hoy no hicimos como mucha práctica en eso, pero sí estamos tratando de identificar cómo, cuándo le vamos a poner la S a los verbos, con quiénes, en las oraciones negativas, que nadie lleva cambio, sino que llevamos el don't y el doesn't, y en la pregunta que llevamos el do o el does al inicio de su oración o al inicio de su pregunta, luego va el sujeto y luego va el verbo sin ningún cambio, ¿ok? Y en la respuesta va la, lo que va dentro de la pregunta, ¿verdad? Does Diana? Yes, she does. No, she doesn't. ¿Verdad? Do we? Yes, we do. No, we don't. Igual mañana seguimos viendo eso, así es que no se preocupe. A ver, tomamos la última asistencia de la noche. Azucena Rocibel Maldonado Díaz. I present, teacher. Thank you, Azucena. Irving Cifredo López Montoya. Present, teacher. Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. Present, teacher. Marvin Ismael Cruz González. Ok. Próspero Augusto de las Reyes. José Tomás Escalante Vázquez. Present, teacher. Very good, all right. José Armando Hernández Luna. Present, teacher. Thank you. Rubén Darío Vega Gómez. Present. Diana Carolina Doñán Flamenco. Present. Ricardo Antonio Carrillo Campo. Ok. Cecilia Yamilet Osorio Alfaro. Present, teacher. Thank you. Candelaria del Tránsito Martínez Cisneros. Present, teacher. Thank you, Candy. César Mauricio Supinian Morán. Present, teacher. Thank you. Ricardo Vladimir Campos Márquez. Present, teacher. Thank you. Alba Noemí Cortés de González. Albita. No, ok. Juan Francisco Enríquez González. Present, teacher. Marcos Giovanni Morán Flores. Teacher. Werner Mauricio Reyes Ángel. Present, teacher. Uy, qué serio. All right, Mario Alberto Merino Enríquez. Present, teacher. No, thank you, Mario. Noemí Alicia Estrada de Valle. Present, teacher. Okay, very good. Okay, guys, vamos a detener acá la clase. Igual los veo mañana, siempre así como bien juiciositos, todos bien portados a las 8 de la noche. All right, pórtense bien, right. Estudien mucho, hagan sus tareas de la plataforma, que eso son importantes. Y si no, cualquier cosa estamos para servirle. Thank you so much. I'll see you tomorrow. Me paso a la... Thank you. Me paso a la otra. Termino esta reunión, me paso a la otra. Y los que quieran entrar, en el caso Werner ya dijo que sí, ¿verdad? Y Marcos en este caso, ¿verdad? Así que vamos a ir viendo quién más entra. All right. Y yo quiero entrar. Sí, también. All right. No sé si ahorita, no sé si Werner va a ser el primero, entonces entramos de 10 y 5 a 10 y cuarto con Werner. Después puede ir usted, Noemí, y después Marcos, o no sé, como, pero son como 10 minutos más o menos con participante, ¿ok? Ok. Ok. Ok, thank you. Thank you. Buenas noches.